En pleno corazón de Santa Marina se encuentra un local artesanal y creativo donde se trabajan, exponen y venden artículos de cerámica, macramé, dibujo y pintura y cuero. Cuatro artesanas formadas en diferentes escuelas continúan trabajando con diferentes técnicas, ya sea porque aprendieron de su familia o bien porque eligieron como suyos estos oficios. El tiempo, la paciencia y el cariño en cada obra son tres elementos importantes para desarrollar sus labores. La primera actividad se desarrolla con barro de la Rambla, con el que se puede elaborar cualquier tipo de producto que esté en nuestra imaginación. Empleando moldes, se pueden conseguir cuencos, tazas, platos y un largo etcétera. Una tradición artesana milenaria que Carmen, en pleno siglo XXI, continúa desarrollando. En la cerámica se utilizan productos muy variados. Necesitamos cosas cortantes, el rodillo para poder amasar, aplanar el barro, moldes, luego utilizamos también una clase de para dar texturas. En el tema de las texturas, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque cualquier cosita que encuentre dice, uy, esto puedo, al señalizarlo sobre el barro, dice, me puede quedar un efecto muy, muy impresionante y muy bonito. El macramé es una técnica que consiste en hacer nudos empleando las manos. Su origen se remonta a cuando se tejían cortinas o mantas y sobraban unos flecos que, para que no se deshiciera la pieza trabajada, se anudaban con estos flecos. En los patios de Córdoba, a día de hoy, todavía se pueden apreciar maceteros que cuelgan del techo con cuerda de yute, cáñamo o fibras naturales. Actualmente, el algodón se ha abierto paso en la técnica del macramé, un arte muy antiguo que comenzaron a emplear los pueblos persas y asirios. Es un tejido mucho más suave, estéticamente más bonito, más vaporoso. Puedes crear muchas cosas, desde, como ya habéis visto, pendientes, tapices, estantería, por aquí tengo una lámpara. Es el arte de la representación bidimensional con pigmentos de color sobre un soporte rígido, un arte plástico que encierra un pensamiento, un tema figurado o una significación autónoma. Hablamos de la pintura y Merche nos confiesa que puede dedicar unos 3 meses de su tiempo a realizar y entregar una obra determinada. Tengo, normalmente por comodidad, tengo todos los colores que voy a necesitar para la paleta. Tengo paletitas pequeñitas y estoy tratando la gama de verde y tostados por el castillo y tal. Me gusta tenerlo todo a mano. Luego también uso otro tipo de técnicas para otros cuadros. Pues toco el óleo, acuarela, técnicas mixtas, me gusta mucho el lápiz, mezclar, inventar. Los cordobanes y guadamesís son dos tipos de trabajos artísticos del cuero, último oficio que podemos encontrar en este taller a las 4. Cuero curtido en Córdoba durante la época musulmana, que mantiene su lugar de origen por la fama de su calidad. Desde nuestra ciudad se exportó al resto del mundo, donde se utiliza como complemento de mobiliario, zapatos y otros objetos, tales como cuadernos, bolsos, monederos y una lista interminable de cosas. Toñi personaliza cada producto a través de técnicas decorativas. Esas técnicas no olvidarlas, aunque si ves la gama de trabajos que hay aquí, hay muy variopinta. El público también es muy importante, porque el público que viene aquí y nos visita también nos da su manera de ver las cosas y personalizamos entonces el trabajo. Si le gusta el cuero y quiere, por ejemplo, un cuaderno, y quiere ponerle una grabación suya o quiere ponerle un dibujo o una imagen suya, pues se lo hacemos. Esa es la diferencia que tenemos de las cosas ya fabricadas, que vienen de fábrica ya directamente, a lo artesanal. Lo artesanal que hacemos con las manos, nos movemos un poco a lo que el público nos dice, ¿no? Por último, no podemos olvidarnos que este local artesano ofrece talleres individuales y en grupos, así como cursos donde se pueden aprender todas las técnicas y disfrutar de cualquiera de estas 4 modalidades artesanas que nunca debemos dejar caer en el olvido.